Pues este año hemos empezado de la Peña Los Amargados. La verdad que ha sido un momento que bueno, como se ve, cada vez más gente acude a la inauguración de las peñas. Desde aquí empezamos la fiesta de agosto de Caspe y nos vamos ahora mismo a poner el pañuelo a nuestro patrón, a San Roque. El vaso de Interpeñas, como vemos aquí, es el vaso que todos los años hacemos, es un vaso que elaboramos para un poquito de intentar ahorrar ese mal gasto de vasos. Y bueno, este año van con los colores de la Peña Los Amargados, que es un poquito la peña que homenajeamos este año, que es la que pondrá el cachirulo a San Roque. Teníamos ya pensado venir este año a poner el pañuelo a San Roque porque cumplimos 30 años de la Peña Amargaos, y la verdad es que hemos estado con un poquillo de nervios esta mañana, pero ahora ya genial, súper contentos y a disfrutar. Pues muy bien, un poquito de calor, como con mucha emoción, con todos los años. Muy emocionadas, además hemos subido un equipo de chicas, en la peña somos unos 50-52 socios, con los niños y las niñas pequeñajos incluidos. Y bueno, pues estuvimos pensando a ver quiénes subíamos y quién no. Teníamos claro que tenía que subir Sara Sierra, porque es la dama de fiestas de la peña. Y luego hemos subido un equipo femenino con mucha fuerza y muchas ganas. Bueno, las fiestas siempre son especiales porque tienen cosas amenas y divertidas para, bueno, todos los que participamos en ellas. A ver, la edad un poco nos marca el momento y la forma de vivirla. En este caso, pues yo tengo dos niñas más bien pequeñas y nos adaptamos a lo que ellas les apetece en cada momento. Primero, por representar a quien represento, es buen motivo recordar a las personas mayores que ya no están. Y luego, por vivirla de otra manera diferente. Hasta ahora las he vivido a mi aire, digamos, y ahora hay que ir a protocolo.